Invitamos a Jessica Montes a Sunsun TV Noticias para que nos cuente cuál es la agenda cultural de esta semana. Bienvenidos una vez más a la Agenda Cultural. En esta ocasión hablaremos de los eventos que tendremos en la próxima semana. Iniciamos el 20 de julio con un desfile que iniciará a las 10 de la mañana desde la Plazuela de Henao. Este finalizará en la plaza principal y allí tendremos el acto protocolario de la independencia de Colombia. También tendremos muestras artísticas. Este mismo día contaremos con la presencia de la agrupación Espiral, quienes darán un concierto en nuestro municipio a las 5 de la tarde. En el transcurso de la semana confirmaremos el lugar en el que se dará. Este grupo son unos apasionados por la música andina de nuestra región. Y para finalizar la jornada, a las 7 de la noche en el Teatro Itaré tendremos la presentación de la obra Casa de la Memoria, basada en el libro de José Fernando Botero Grisales. El día 21 de julio contaremos con la apertura de la exposición del artista Gladys Meneses, una colombiana que reside en el país de Ecuador, quien con sus obras ha ganado premios a nivel internacional. Esta apertura se hará a las 6 de la tarde en la Ciudadela Educativa El Lago. Y el día 22 de julio contaremos con una reunión informativa para todos los artistas de nuestro municipio, quienes estén interesados en hacer parte del mural más grande de la historia. Dicha reunión se llevará a cabo en la Ciudadela Educativa a las 4 de la tarde. Y para cerrar la semana con broche de oro, los días 21, 22 y 23 de julio estaremos en el municipio de Marinilla con Antioquia Vive la Música. Allí nos acompañarán las agrupaciones que representarán nuestro municipio. Entre ellas estarán el Grupo Juvenil de la Escuela Municipal de Teatro, el Coro Infantil de la Escuela Municipal de Música y en representación del Magdalena Medio estará Son de la Miel, que también es una agrupación musical. Eso es todo por hoy. Esperamos nos acompañen en estos eventos que son realizados para ustedes y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.